Familia, y hoy sí nos lucimos con un plato típico de mi tierra, unas bombas veracruzanas, utilizando los frijoles refritos negros mamalicha y el queso fresco mamalicha. Recuerde que tenemos 4 tipos diferentes de frijoles en bolsa Abre Fácil, que usted lo puede encontrar en su supermercado favorito, y uno mejor que el otro. Lo primero que vamos a hacer es recalentar nuestros frijoles refritos en un sartén, aceite de oliva, y simplemente con nuestra bolsita Abre Fácil se pone en el sartén, no necesita agregarle absolutamente nada, ya vienen sazonados con un poquito de ajo, un poquito de sal, sabe riquísimo. Ahora nuestro queso fresco, nuevamente una delicia de queso, lo tiene que probar. Para abrirlo, súper fácil, simplemente rompemos este pedacito que tiene encima, dejamos que entre aire y lo quitamos, así de fácil. Y ese contenedor nos sirve para guardarlo. Más adelante, lo que nos sobre del queso, vamos a rebanarlo. Vea qué fácil se rebana y la frescura de este producto es increíble. Ahora, como si estuviéramos haciendo unas tortas, vamos a tomar las conchas, que es un pan dulce mexicano. Vamos a abrirlo como si estuviéramos haciendo literalmente una torta de jamón, pero lo vamos a cubrir con nuestro frijol refrito negro, así de fácil, por los dos lados. No necesita absolutamente nada, es más, su familia le puede ayudar, sus niños le pueden ayudar, porque es un platillo facilísimo. Ahora nuestro queso fresco lo puede meter al horno y calentarlo. A mí me gusta directamente así, de esa manera el pan está fresco y nuestros frijoles contrastan con el sabor riquísimo de nuestro queso. Y así tenemos nuestras bombas veracruzanas. Nuevamente, síganos en nuestras redes sociales, porque somos una tradición en sabor.